¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí Fran Triple X73 trayendo un gameplay de Europa Universalis 4 jugando con Castilla. Y bueno, empezamos precisamente esto, pues enseñando un poco toda la tierra incógnita que aún tenemos, Terra Incógnita, como le llaman aquí en el juego, que aún no hemos descubierto. De ahí la próxima, como hablamos en el anterior episodio, la próxima adquisición o colonización que hagamos sea La Habana. Creo que sí, que vamos a ir a por La Habana. Nos haremos con Cuba. Pero que no. Inglaterra está por aquí, está trayendo barquitos, ya está empezando a dar por saquito. De hecho, por aquí se pueden ver barcos de ellos. Ahora mismo no, pero bueno, normalmente hay barquitos meneándose. Y bueno, a ver qué somos capaces. La guerra con Pernambuco está jodida, aunque tengo 9.000, pero acordaros que Pernambuco estaba teniendo... A ver... la reclamo yo, la reclama Tupinamba es este país, ¿vale? Y Portiguara, que es la que lo tiene, ¿vale? Pues sí, habemos tres, pero no olvidemos que ellos tienen como aliados, que a lo que íbamos, tienen como aliados Portiguara a los Tapuia, que son estos, que ya serían 7.000, 14.000, a los cuales no podría hacerle frente, ¿vale? Es decir, que traje las unidades, pero mientras las traía, no las traía, se aliaron y quedó la cosa chunga. Sí podríamos intentar reclamar, ya que este rival es de los dos. Y nosotros tenemos reclamación contra ellos, ¿no? Tenemos reclamación contra ellos. Tenemos un casus belli que va a aspirar, que es en Colonia, ¿vale? Me da igual. Mantenimiento bajo en las tropas, ¿vale? Me da igual. Estamos intentando solucionar un gran problema de economía. Nos falta agenda en el Consejo, lo sé. Hemos avanzado muy... Escobar de abdicar del trono cuando la nación está en guerra. Vale. No sé, yo no pienso hacerlo. Es que lo he visto en gris, no me había fijado yo que se ponía en gris. Vale. Soy fanático, soy cruel, soy luchador valiente, vale. Y los derechos fuertes de mi heredero. Y la reina consorte es estricta. Como veis, va adquiriendo personalidades. Eso es algo del último DLC de Crusader King. Que metieron y vamos adquiriendo conforme va pasando la edad. De chico se generará al mismo tiempo este año, a los 8 años adquirirá una personalidad en función de lo que vaya. Otra cierta edad y otra cierta edad, ¿vale? Mi mujer, que tiene 33, solo tiene una. Estricta, disciplina más 5. Hay un látigo, hay clacash. Bueno, vamos a ver qué tal va la cosa. Estamos en una guerra, lo recuerdo, por la conquista de Mazarbrr. Estamos ganando un 10%, ¿vale? Y bueno, se está ocupando aquí... Yo me estoy ocupando de liberar estas de aquí y de cascarme esta tropa, estas tropas, mientras mi, podríamos decir, vasallo, ¿no? Mi vasallo Aragón está tomando la otra provincia de ellos. Es decir, que esta guerra en principio no tiene que tener mucho problema. De todas formas, tenemos también aquí a Nápoles, mi otro vasallo. Vale, vamos a darle... Hemos perdido casus belli contra Inglaterra, ¿vale? ¿Y podemos hacer núcleos? Sí. Pues todo lo que podamos hacer los vamos haciendo porque... hay fuertes inactivos en mi país, lo sé, lo quitamos. Hemos ganado el casus belli contra Marruecos. Vale, pero Marruecos, si aún mal recuerdo... Macho, este, escúchame. ¿Cómo puedo tardar yo más en levantar un asedio que en hacerlo? Mira, le voy a destrozar las tropas, tío. A ver. Porque si no... Eso es, destrozarle las tropas a vosotros, macho. Porque si no... No vamos aquí a hacer nada, tío.
Y la moral de los ejércitos, como decía, no estaba bajo. Levantamientos rebeldes están un 80%. Nacionalistas tunecinos. Vamos a ver. En el momento que nos hemos puesto a convertirlos. No, esta, perdona. Quieren la independencia para Túnez. Tautine, Stax, Kef y Bacieta, justo las que pegan a Túnez. Quieren la independencia, ¿vale? Para Túnez, quieren volverse a hacer de Túnez. Bueno, pues tendremos que dejar por aquí nuestras tropas y mientras sí, mientras no, le vamos a indiñar un trato severo. No tenemos muchos puntos ya, son 98 los que habría que gastar. Otra cosa que podemos hacer es subirle la autonomía, pero ¿cómo la tienen ya? A ver. A ver. No, aquí no, leches. Ah, como está ocupada no me deja. Vale, es que no me deja porque está ocupada. Ok, digo que es raro. Pero las tienen ya en un 100%, ¿eh? Estas no las puedo ver. Ah, sí, sí las puedo ver. Disturbio 0%, tío, ¿qué dices? Claro. Esta, 0%. Vale. A ver si las hago núcleo pronto. Esta no me deja verlo. Ni me deja verlo hasta que no terminemos. Porque lo estamos viendo es el asedio y el... Vale. Bueno, le podríamos dar un trato severo. Pero son muchos puntos de... Prefiero esperarme. Y como tenemos precisamente aquí ahora mismo a todos los ejércitos de apoyo nuestro y a nosotros, pues yo creo que no habrá mucho mayor problema. Esto está para acabar por fin. Vaya por Dios, dos préstamos que se renuevan. Una locura, esto es una locura, chicos. Vale, ¿cómo tarda con 5.000 tropas menos que yo con la Virgen? Están un 12%, tío, no sé por qué. No puede sacar tropas ahora mismo, no tiene tropas. Lo que queda es levantar esto y tomar esto. Tendría que estar más de un 12, ¿no? Me está más solo que la una. La estabilidad del país es 1. Sí, cierto. Y tendríamos que ir subiendo la estabilidad nuestra. Ay, espérate. Ver un poco el tema de la estabilidad. Pero no puedo aumentarla porque necesito 192 puntos de poder administrativo. Vale. Eso es decir, nos paga un préstamo, tío, ya lo sé. El país está en guerra, lo sé. Malestar en provincias, en todas las provincias. Incluso en Badajoz, tío. La verdad que veo por aquí demasiadas cosas, ¿eh? A ver, esto ya lo hemos visto. Esto de aquí. Quieren ganancia de autonomía en Castir y Usda. Vamos a ver. Entonces me quita esto. Deberíamos establecerla para Lopol. En Castir. No puedo aumentaros más autonomía. Distribuyo 7,7. Y en Usdar. ¿Dónde está Usdar? ¿Usdar era o Usdar? 7,7. Sí, son las dos de 7,7. ¿Ves? Estas están en 0. 1,7. Estas dos son. Porque se le está haciendo núcleo también, ¿eh? Y eso a ellos les jode que se pasen a formar parte ya de núcleo de Castilla. Bueno, a ver si se hacen núcleo rápido. Y podemos trabajar en ello. Los tenemos a los tres trabajando en eso. A ver, tenemos un colono disponible. Perfecto, pues si tenemos un colono disponible, vamos a mandar al colono la balanza de nuestro punto más cercano. Nuestro alcance es 240 y se está a 368. Desde aquí 240, tío, manda cojones. ¿Y aquí qué? Aquí sí podríamos enviarlo. Aquí no podríamos. Aquí sí podríamos. Yo creo que aquí lo vamos a enviar. Ya nos pegaremos después con Inglaterra. Pues... probabilidad un 18%. Cuidado porque hay 1000 y son muy, muy agresivos.
Esta gente han pillado Tahití, perdón, en República Dominicana. Podríamos pillar nosotros la parte de Tahití. No, no llegamos, no llegamos. No me conviene ahora. Bueno, tengo ejército de todas formas, pero bueno. 1500 y son muy, muy, muy. 1500. Más o menos lo que hay. 2500, 1500. Pues venga, vamos. Enviamos ahí. Y lo que sí vamos a llevar es nuestras tropas para allá. O por lo menos la mitad de las tropas. Lo dividimos en dos. Y dejamos aquí 5000 y nos llevamos 4000. Que se usen los transportes. Cuidado porque los tengo con el mantenimiento bajo, ¿eh? Que se usen los transportes para venir ahí. Eso es, sí. Vale, quitamos la pausa. Y a ver qué tal va por esto por aquí, tío. Mira, no me vendría mal ahora la rebelión, ¿eh? Por como estamos aquí. Estamos reclamando en Túnez y estamos reclamando en. Vale, vale. Tenemos la revuelta. Vale, perfecto, perfecto. A ver con cuánto se han levantado. Le dije que no vendría mal el tema de las. Hostias, 23.000, no me jodas, tío. No me jodas, tío. Qué pronto se toman y lo que tardo yo en levantar este asedio, ¿no? ¿Por qué tardo tanto, Dios? Levantamiento rebelde ya, los fanáticos uní. En Ushda, en Kashdir. A ver si terminan de hacerse núcleo pronto. Vale. Venga, tío, ¿qué queda aquí? Vale, tío, le queda un montón. Ya han tomado esa. Como venga el ejército para acá, me hunde. Vamos a terminar con esta guerra de una puñetera vez. ¿Dónde están los ejércitos de Aragón? ¿Se han ido estos o qué? ¿Cuándo han visto los 20.000? ¿Esto qué es, tío? Me había dejado aquí más solo que la una. Venga, dale, Paul. Vale. Uf, chiquillo, esto es interminable, ¿eh? Ahora ese de 9 es leal a Castilla, vale. Vale, vamos, Aragón pide ayuda. Un ejército rebelde liderado por un independiente está marchándose a Valencia. Tendrán que lidiar con ellos mismos. Le enviamos ducados, tíos, y soldados. Ciento, 100 ducados, tío. Y 2.000 de soldadesca. Bueno, de soldadesca tengo 38.000. Venga, pero. Pero el tema de los ducados. Vale, con razón se habían ido para arriba ya. Digo, ¿qué hacen que no están aquí? Ay, 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 ay. Espérate, espérate, páralo, Paul. Que me coge, que me coge. A ver, ¿por qué no te mueves? Ya estamos, tío, aunque no se mueve. ¿Dónde vas, titán? ¿No puedes tirar para acá? Ay, 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 esto viene 9.000, pero unos 9.000 no podemos con. Esto significa que va a haber batalla. Que va a haber batalla. Y la va a haber el día 19 de febrero. Yo ya aquí el 22 de febrero. Me coge, entonces más vale que nos quedemos aquí. Atrincherado, tío. Y. Que sea lo que Dios quiera, tíos. Aquí, entre que sí, entre que no, aquí están. Siguen los rebeldes tomando. Y bueno, quítale. Dale, Paul. Vale, Paul, que esto pinta muy mal. Ahora somos 13.000. Pero. No, pinta muy mal. Pinta muy mal. No vamos a terminar ni la guerrita esta, tío. Hacer la vista gorda, perdemos. ¿De qué? De unos nobles tiránicos. Vale. Perdemos uno en la base impositiva de. Y ganamos lealtad de la nobleza. La nobleza la teníamos por los. No es el tema de las facciones rebeldes, tío. Nacionalistas en Derkis también, ¿eh? ¿Y ahora haríamos de la nobleza cuánto? 15. Actualmente 6,7. A ver si.
si llega a cero, menos de cero no hay nada. Y no pierdo base impositiva. Y ya estamos en 6. Vale, pues a cero. Vale. A ver, esta guerra si termina. Esperemos que termine con las mínimas bajas posibles. No podemos hacer nada. Además se han unido los dos ejércitos suyos. Hemos perdido. Con 1900 me he quedado, chicos. Con 1900. A ver. Es que no vamos a terminar ni esta guerra, tío, como sigamos así. A ver, páralo, Paul. Además, ¿qué va a hacer él? ¿Va a empezar a tomar esto? ¿Va a asediar esto? Bueno, si lo asedia, levanta el asedio de esto. ¿Y estos 11.000 algún día terminan o no? No sé por qué va tan lento esto, chicos. A ver, vamos a ver. Ideas. Todavía esto nada. Vale, ideas. Económicas. Sí, por favor. Pero no podemos por... Vale. Mi rey ha caído bajo la ocupación nacionalista tunecinos. Vale, Gafsa, vale. Y no tenemos suficiente para desbloquearlo. ¿Cuánto nos falta? Necesitamos 400 y tenemos 36. Te cagas, tío. Te cagas. ¿Cómo van los núcleos? Uy, Tatooine está terminando ya, menos mal. Vale, ok. Vamos a ver si tenemos con la mierda de oro que tenemos para comprar mercenario. Otra cosa no puedo hacer. O para sacar infantería. Aunque tarden. 69 días, 58 días. 58 días, 58 días. 66 días, 69 días. 69 días. Así nos volvemos al préstamo, no son en la de 3. 57, 58, 59. Mirad todo lo que han cogido los rebeldes, tío. Esto pinta mal. Venga, va. Dale, Paul. Vale, mi ejército que huye. Ah, que no, lo que han tomado, no, perdona. Lo que sí, han tomado esto nada más. Vale, ¿esto termina o no termina? Los rebeldes tienen las 19.000 tropas aquí. Este que sigue huyendo, ¿hasta dónde va a huir? Bueno, bien, así se junta con... levantar este fuerte es absurdo y perderíamos más dinero del que ya perdemos. Vale, un poco de velocidad, puesto que esto ahora se ha puesto así un poco así. Tío, no se les va la moral ni la de tres. Brote de enfermedad. Escasez de alimento. Tío, y no... No hay manera, ¿o qué? Soy 2.000 tropas de mierda. Perdón. Se necesitan 9 regimientos y hay 11 regimientos. Han cogido Tatooine también. Vale, el préstamo. La tregua terminó. ¿Con quién? Con Riazán. Vale, 10 años en Kef. De nacionalismo, vale. Con lo cual... ¿Se está consiguiendo hacer núcleo o no? A ver los núcleos cómo van. Bueno, vamos a ver. Aquí creo que le hemos pegado Túnez y tú fíjate la que estamos aquí liando, tío. Vamos a ir... ¿Por aquí vienen mis tropas o no vienen mis tropas, tío? Siguen aquí los 9.000. Porque los barcos no han llegado quizás todavía. ¿Dónde están mis barcos? Están aquí todavía. Todavía es. Vamos a subirle el mantenimiento, tío. Mantenimiento a los barcos. Sí, lo sé. Que estamos ya perdiendo menos 8. Pero es que a ver, ¿qué hago? A ver, dinerito. Vamos a abrir mantenimiento de flota. Además, lo vamos a usar también. Lo que pasa es que no los tenía sacado porque como esto no... Vale, y ahora cuando se pongan buenos, los mandamos a recoger a los 4.000. La opinión de Portugal sobre Castilla cambia en menos 50, ya que fricción fronteriza. Pérdida de prestigio. Castilla pierde la reclamación sobre Ceuta. No. Que piensen lo que quieran. Portugal. Os voy a dar hasta en el cielo de la boca. Vamos.
Mi rey Togurt ha caído. Como sigamos así. A ver. Ah, ya se han... No creo que haya pillado muchos soldados, pero bueno, algo es algo. Es que paso a hacer mercenarios porque me sale al final, a largo plazo me salen más tiempo. Vale, tenemos aquí 87, 87, 99. Vamos a... Tardan mucho, tío. El tema de los morteros de asedio. 116, 119. Y de caballería, de infantería. 102, 166. Entonces, este de aquí. A ver, este de aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Lucas. Estamos con el tema de las tropas, ¿eh? No me tocáis las narices. A ver. Si aquí tarda esto, 100... Esto aquí estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo? No, cañones, cañones. 66. 102 días, fuera. Aquí estamos haciendo caballería, ¿vale? Y caballería. Vale, 66. 57. 58, 59, 59. 58 y 58. Vale, a ver. Y 60. Y todo el dinero a tomar por culo. Venga, a ver. Vale, se están unificando todos los ejércitos. Aquí, vale, perfecto. Se han alzado en Ushda. A ver si por lo menos podemos ir quitando algunos. Aquí están en Ushda, tío. No veas, 12.000. Buah, tío, es que esto está siendo... Pues por ahí no podemos pasar. Vale, estos 1.000 que se quedan ahí quietos. Vale, vamos a levantar... vamos a levantar este fuerte. Vale, y vamos a levantar este fuerte. Eso es. No nos quedan más cojones. Es decir, que nos vamos a poner menos cuánto en menos 10 con 17. Está bien. Venga, dale, Paul. Bájame ahora un poquito la velocidad. La religión ha triunfado. Vale. ¿Entonces termina nuestra guerra con la rebelión? No, siguen ahí los rebeldes, tío. Vale. Vente para acá que vamos a darle a estos. En el momento que salgan tropas, más tropas. Tenemos 11. En el momento que salgan más tropas. Vale. Aquí tenemos estas 1.000. Vamos a dar ahí una vueltecita así un tanto rara. Vale, dale, Paul. Olvídalo, perdemos uno en estabilidad, perdemos ducado y la nobleza gana 10 en lealtad. Perder uno en estabilidad, caernos en cero de estabilidad. Lo que me faltaba ya, tío. No sé cómo lo vamos a hacer, tío. El tema económico me está a mí. Puedes convertir provincia al catolicismo. A ver, páralo, Paul. Probabilidad de proyecto. Tenemos. En 0,40 aumentaría. Estos aumentarían en 0,70. Vamos a ir haciendo primero esta. Y esta está ya mismo. A ver si vamos convirtiendo también religiosas y los suníes ya se van calmando un poco. Mira, ya salen, ya tenemos más tropas, ¿no? Parece ser. Vamos a ir acabando con uno y después con otro. Podemos acabar primero con Tugur para entrenarnos. Total, si tarda lo mismo en venir estos para acá que este para acá. ¿Vale? Y este ahora que se una y ya. Cuando tú ya te puedes venir también para acá. Aquí el problema tenemos con esos 22.000. Bueno, también recuperaremos los 1.000 cuando... Vale, dale, Paul. No tengamos el paso, vale. Y los barcos míos, para el momento, mi flota del estrecho, vale, la mandamos ya aquí. Estamos perdiendo ahí un tiempo de oro, tiempo maravilloso. Los mandamos aquí. No, aquí no puede, pues aquí, vale. Y los 5.000, no, los 4.000. Que se vengan para acá también. Porque son los que se van ahí. Los 5.000 que se queden aquí. Porque estos estamos ahora mismo
Ah, no, estamos colonizándola. Ah, ya tenemos otro libre. ¿No hemos mandado al final aquí o qué? Sí, no, mandamos, ¿no? ¿No? Veamos. No sé por qué, no me la va... Pero es raro que tenga yo uno libre, claro. No estamos mandados. Vale, y eso sí. Entonces sí, los 5.000... Los 5.000 vienen a quedarse aquí en Río Grande, que es la que se está todavía terminando de colonizar. Y los 4.000 vienen ahí para... Vale. Los barquitos vienen para acá. Ahora, independientemente. La Armada Real. Vamos a venirnos para acá para joderle un poco a esta gente. Vente a... Venís al Cabo Bon. Al Cabo Bon. Y sigamos para adelante. Paul, dale. La rebelión ha triunfado. Vale, vale. Bueno. Treguas por expirar. Bueno. Reclamaciones, vale. Núcleos todavía no creo que pueda hacer. Vale, estos están creando dos, que es el máximo. En cuanto a proyección de poder, tendríamos que subir a 50. Y en prestigio también tendríamos que estar por encima de 50. La corriente en cero, estabilidad está en más 1. La soldadesca, bueno, aguanta, aguanta. Estamos ahora tirando de mucha soldadesca. Y el problema gordo lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Necesitamos incrementar el dinero, ya sea creando en las ciudades. Yo creo que lo primero es quitarse la deuda. A ver qué pasa. Venga, va. Vale, aquí se van uniendo. Mira, ya por fin, macho. Ya por fin, 100%, tío. Guau, wow, tíos. A ver. Veamos exigencia. Crueldad a los mercenarios. Debemos evitar esto en el futuro. El Sahara septentrional, aterrizado por los mercenarios. Disturbio local más 8 en el Sahara septentrional. ¿Y el Sahara septentrional dónde puñetas es? Esto es el Sahara. Y yo imagino que no he usado aquí. Bueno, sí, a lo mejor he usado mercenarios. A todo esto, en el momento que podamos, los quitamos. Pero no, no me voy a... Mantenimiento de mercenario más 30. ¿Cuántas tropas de mercenarios tengo, tío? Bueno, ahora lo veremos. Que tomen lo que quieran. Turbio local más 8, tío. No me lo puedo permitir. Venga, tío. Lo vamos a hacer. Vale. Perfecto. Vale. Ya tenemos eso. La incoronado ya no nos servirá. Él murió en el campamento militar de Paraíba. Ah, entonces hay que empezar otra vez, tío. Vale, ok, páralo, Paul. Manda cojones. Cero de dos colonos. Uno está en aventura y otro está en colonias libres. ¿Cómo? ¿Lo puedo repetir? Uno estará aquí, ¿no? Eso es, uno está ahí. A todo esto, ¿ya han llegado a mi barco? Todavía no, ¿no? Ah, vienen por ahí. Ok. Necesitaríamos aquí un punto. Porque como hemos perdido el derecho de fondeo, se lo hemos quitado a esta gente. Construir en una provincia. ¿Qué podemos construir, tío? A ver si así empezamos ya también a ganar dinero, tíos. Mantenimiento del estado. Cambio mensual de la autonomía. Taller. Iglesia. Tenemos que empezar a pensar esto ya, ¿eh? Nivel de fuerte. Ejército. Modificación de soldadesca nacional. Muelle. Mercado. Vale, ¿y esto dónde es? Vale. Vamos a hacer sistema fiscal.
Vamos a hacer el tema del gobierno, que el mantenimiento cueste menos. Y vamos a hacer el tema del sistema fiscal también. Para el tema de los... Pero, a ver. Pero, ¿a todo esto dónde lo estamos haciendo, tío? Vale, el sistema fiscal. Más 0,23. Me daría aquí. No es mucho, pero es más 0,23. Y es el que más me da, ¿no? Vale, pues más 0,23. Lo hacemos aquí. Eso es, en Toledo. Y el tema de modificador de impuestos locales. No me sube mucho, aquí me sube más 0,14. Mira, más 0,20. Pues más 0,20. Eso es. Y ya no tenemos dinero para construir más nada. Vamos a empezar también a gastar los dineros, tío. Ya que se van renovando, por lo menos invertir en ganar dinero. Para que al final podamos... Vale, los fuertes los vamos a seguir teniendo arriba por ahora. Estas tropas se me pueden unir ya con esta. Porque este, eso es. Y de hecho... Vale. Aquí tenemos... ¿Esto qué? Venga, vamos a terminar ya con esto, tío. Venga, va. Esto, fíjate si tienen desgaste. No voy a tener desgaste, chavales. Venga, vamos. Si vamos a... Desgaste, fíjate. Acaban de perder 500 tropas. Venga, va. Vale. Ahí tenemos otro préstamo. Vale. Vale. Vente para acá. Ok, aceptamos. Vale, vente para acá. ¿Qué mover flota? Ni mover flota. Es que yo lo flipo. Tú, vente para acá. ¡No, no! Por ahí no. Por aquí y por aquí. Y este va a ser el que va a ir levantando. Y este es el que va a ir quitando gente de en medio. Porque tenemos ahí 23.000. Al final tendremos que unirlo. Mira, aquí van a quitarle tropas esta gente. Perfecto. Y estos 1.000 que se vengan también para acá ya. Vale, estos 4.000 hemos dicho que son los que vamos a ir levantando asedios. Bueno, con este que son 5.000 los esperamos. Ya vienen. Y estos vienen para acá ya. No, estos 20.000 ya que entren en batalla. Y los... yo no sé por qué me hace eso, tío. A ver, quieto un momento. ¡Quieto! ¡Todo el mundo quieto! ¡Páralo, Paul! ¿Qué me estáis haciendo? A ver, los 20.000. Ahí. Eso es. Los 1.000. Ahí. Que no sé qué me hacéis. Venga, va. Venga, ahí vamos. Esa es la primera. Esto lo unificamos. Y vamos a ir también. Eso es. Vamos a intentar pillarlo por si huye para acá. No ha huido. Venga, perfecto. Pues esto lo retomamos. Venimos por aquí. Pillamos a este. Y no tenemos fuerza para estos 20.000. Pero si lo unimos con los 5.000, sí. Bueno. También podríamos que levantar más tropas. Vamos a ver. Muelle. Cuartel. Castillo. Modificador de impuestos. Lo que más dinero nos da es el tema de los palacios de justicia, creo, ¿no? Pero no más que puede haber uno, ¿no? ¿No entiendo o qué? Es que no me vas a dejar. El sistema fiscal sí puedo poner más. Y bueno, y también el tema de aquí, ¿no? Que modifica... no, ¿cuál era el de los puertos? Fábrica... Ah, no puedo. Y esto, castillo, vale, fuerte, cuartel, taller, muelle. Había uno, el mercado, poder comercial. Ay, 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 poder comercial, tío, era el que teníamos que haber. Eso es. Eso es, Fran. Unos 70, chicos. Venga, vamos a invertir lo que vamos recuperando en hacer esto, tío. Porque si no, de verdad que nunca vamos a terminar. 1,04 más 11,58. ¿Qué dices? Claro, el nodo de Sevilla. Y aquí es quitarlo. Vale, ok. Pues creo que en el momento que esté todo eso construido, empezamos a solventar ya el problema, ¿eh? Esta gente vienen ahí.
Tú vienes para acá. No, no vengas para acá. Este que vaya. Sí. ¿Cuánto hace falta para levantar este asedio? No me lo dice ahí. Venga, dale, Paul. Vale. Ya por lo menos tenemos desgaste. Sí, estamos perdiendo tropas. Todavía no tenemos puntos suficientes. Eran puntos administrativos, lo que se necesitaban. Estas 400 tienen 66, correcto. A ver si empezamos a ganar dinero. Y en el momento que empezamos a ganar dinero. Vale, creamos ahí núcleo. Vale. Como tenemos una soldadesca ahí buena. Exigen control, está la misma historia. Malestar en provincia, como andamos, que no quiero que se rebelen más. Trato severo, 50. Ya después le daremos autonomía. Vamos a ir parando un poco las cosas porque si no. A ver. ¿Qué más provincias? Ougla. Mazab. Ougla, ¿dónde está? Ougla. Ourgla. Ourgla. ¿Vale? Mazab. ¿Vale? ¿Cuál más? Vamos a ir solucionando también eso. Aunque esto, acordaros que esto es. Que esto nos cuesta, ¿eh? De hecho, ya estamos en 26, ¿eh? Y además necesitamos de eso un montón. Es decir, que ya el próximo es. ¿Quién? Siguen siendo. Bueno, pues entonces les meteremos también cuando superen los. A ver, ¿por qué? El cogerlo lo que hace es. Trato severo. Ve un 30%. Un 30%. Para bajarle un ese 30%. Vale, perfecto. Los tenemos en un 6 ahora mismo. Vamos controlando. Dale, Paul. Bueno. Mira, este solito ahí está. Vamos a mandar a dejarlo solito. Esto llega en algún día, ¿no? De hecho, este ejército lo podíamos partir en dos. Y el de 3.000. Que se llama aquí arriba. Vale, que además lo va a tener más fácil porque tenemos aquí una flota. La flota nuestra real. La armada real, mejor dicho. Y aquí vamos recuperando tropas, parece ser. Venga, Paul, dale ahí. Cuidado, 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 cuidado. Uy, menos mal que se ha movido ese. Vale. Tienen desgaste. No es. Yo creo que podríamos intentar el ataque ahora. Nos esperamos un poquito. Espérate, párate, Paul, porque puede ser que me tire para acá, encima, el tío. A ver. A ver, a ver. Vamos a sufrir desgaste ahí. Vale, se va, se va, se va. Se va. Aceptamos. Aceptamos para lo Paul. ¿Dónde está el nodo de comercio? Nunca me acuerdo, tíos. Para lo Paul. Iglesia, taller, palacio de justicia. No me acuerdo nunca, tío. El muelle. Mercado, leche, mercado. Vale, pues mercado. A ver qué más tenemos por aquí. Más 1,40. Más 1,40. Eso es. Pónmelo. Más 1,50. Más 1,50. Pónmelo. Eso es. Y pónmelo. Más 1,27. Ok. Perfecto.
A ver si van terminando. Y conforme vayan terminando, después esta gente habrá que echarle mal. Pero vamos, él tiene aquí para pa hacerle frente, tío. Y nosotros a ver si somos capaces. Venga, que estamos sufriendo tanto o más desgaste que ellos. ¿Estamos creando tropas ahora mismo? La rebelión ha triunfado. No tenemos dinero, lo sé, pero estamos creando, que era lo que yo quería ver. No. No, vale. Era lo que yo quería ver, simplemente. Vale, venga, los 26.000, adelante. Uniros. ¿No tenéis líder? Vale, le asignamos un líder. Vale. Ok. Ya va siendo también que tengamos un líder. Esto va a haber batalla ya. Ellos no tienen desgaste ahora. Nosotros tenemos unas 27.000 tropas, así que Paul, dale. Vale, tú, toma Viceria. Vamos a ver si no me la juega la IA. Parece que no me la va a jugar. Perdiendo muchas tropas. Uf, que se, muchas veces, tío, se para y me cago. Se para y me cago. Me deja muy tocado. Mira, nos deja igualdad de tropas, tío, manda cojones. Y la gano por los pelos, tío. No, que todavía... No, tío, no, a ver. Uf, ¿qué yo? Váyate la marinera, tío, de verdad, ¿eh? Ahora habrá que venir aquí a ayudarle a este. ¿Tú dónde vas, tío? Ah, esto, como estamos en guerra, se han quedado ahí, ¿no? ¿Estos quiénes son? Estos tres. No, porque no tienen que ir a casa en guerra, estos tres. ¿Flota de Almería? ¿Esto es que se estaban reparando o qué, tío? Gafsa, no lo estamos. No tenemos gente suficiente. A ver, un momentito. Gafsa, no tenemos gente suficiente. ¿Dónde está Gafsa? Con 2.500 no llegamos. Que no sé, que aquí no me indica ninguno que... Bueno, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Y en el siguiente episodio más. Espero que les esté gustando. A ver si ya también mandamos... Ya están aquí los 15 barcos. A recoger esas 5.000 tropas. Y las llevamos... a la parte nueva que estamos colonizando. Que otra vez se ha caído. ¡Ay! Voy a tener que llevar las tropas ya. Ok, a ver si llegan. Bueno, chicos, no os digo nada. Recordad que seguimos siendo la primera potencia mundial. El Imperio Ming va cogiendo terreno, pero aún no tiene la tecnología nuestra. A ver qué tal va la cosa. Y espero que les esté gustando. Y aquí estamos, poco a poco avanzando, con muchos problemas, pero yo creo que vamos a solventar ya el tema del dinero, metiendo mercados en las zonas y aumentando las tasas. En fin, vamos a ir tirando para adelante y a ver qué pasa. Me faltan puntos de administrativos que los necesitaría ya también para ganar más, y a ver si los logramos en breve. Nada más y nada menos que 400, 10 veces más de lo que tengo. Señoras y señores, likeazo al vídeo. Y sed más buenos en la vida, que es tremenda la herenda jugando. Bye bye.